Buenas. ¿Ya va a cocinar? Ya, güey. Ah, mira, ¿cómo está? ¿Qué? ¿Su mamá está? Sí, está. Ah, va. Vamos a pasar. ¿Tú eres aleño? ¿Estás en la carrera, no? Sí. Mire. Ya tienen bastante. Ya, ¿no? Ya sigue mejor. Ahora ya. Ya sigue. Hola, más mejor, ¿va? ¿Cómo estás? Bien. Bien, va. ¿Cómo está usted? Estamos rico. ¿Cómo está? Bien. Ya, estamos hablando con ella que dice que está más, ya está más mejor. Ya está, la bien. Vemos un poquito más mejor también, ¿va? Sí, sí. Ajá. Siempre las están haciendo las... ¿Eh? Sí, siempre. ¿Ah, sí? Sí, ahorita vitamina está tomando. Ah, ¿le están dando vitamina? Sí. Pues qué bueno, qué felicidad, porque ¿sí? Tengamos fe, ya lo que se inició, primeramente Dios sea una buena respuesta, ¿verdad? Y que a través de las terapias y la vitamina pueda lograr a caminar, ¿verdad? Sí, que para Dios bendición. Pueda volver a caminar. Ahora como que ya está más feliz, de las veces que hemos venido, ya se encuentra como más bien de salud, más contenta, más alegre. Sí, siempre que hemos venido la hemos encontrado desde llorando. Cosas así, ¿verdad? Y ahora, gracias a Dios, no, porque está quieto. Está más mejor, ¿verdad? Aquí, ¿ve? Está tomando vitaminas, ¿no? Sí. Está tomando vitaminas. Y ahora la gripe le agarró. Ah, la gripe le agarró. La gripe. ¡Hala, qué tremendo! Pero eso ya es algo más pasajero, ¿verdad? Sí, que ajá, ya cualquiera pura... le agarra, ¿no? Sí, pues ya me está pasando. Ah, ¿ya? Pero ahora me dé el tubete. Ajá. Sí, la garganta. Sí, la garganta es. Pero. ¿Quitar la llave, nena? Ponerlo aquí. La llave. Sí. Ah, allí. Ahí se puede. No, la silla. Tome algunas pastillas para la gripe, ¿verdad? Para que le calme la gripe. Ajá. Un tapsima. Ahora, la gripe puede dormir. No la deja dormir. No. Ajá. Sí, tómese algunas pastillas. Porque eso es bueno, lo ahorita por el cambio de clima, ¿verdad? Sí. Da, a veces hay calor, a veces hay frío, ahí es donde da la gripe, ¿verdad? La sí. Neumonía, puede expulsar día a día. Ah, pues sí, es cierto. Ajá. No, pues mire qué bien. No sé si hoy mire, ¿no? La hija, ¿eh? Sí, no sé. ¿Qué le va a hablar la...? Llama a tu mamá. ¿Aquí qué? ¿Puedes sentar ahí? Vamos. ¿Qué siente ahí? ¿A qué siente ahí? Sí, siéntese sí. Ahí, mire. O con ella, si quiere. Sí, sí. ¡Pollo! ¡Me come! Están los pollitos. ¡Ha dejado! ¡Están sacando botones! Bueno, eso es bueno tener las criancitas de pollo, va, para... ¿Sí? Grandecitas se los puede comer. No se mueren, sí. A él, tú, te murieron. ¿Solo ellos tres se quedaron? Solo ellos, de ellas. ¡Ala! Y mire que te van a lograr. Pero tienen más grandes, ¿no? No. Solo así tienen. Él los mató siempre. Ay, pues, a uno le tiró un leñazo. ¿Son pollitos criollos o...? Comprado. Ah, comprado, de granja, tienen que ser. Sí. Ah, ya. Esto es delicado, tú ¿sí? No lo llevo a llevar y yo. Es grande. Sí, son pollitos más delicados. Sí, ahora me he dado cuenta que a ella ya platica más y ya se le entiende bastante lo que dice a usted. Sí. Va que, pero es por las terapias. Sí, y porque la le digo ahora, me dicen a las ¿sí? Vecinas. Hoy se oye que habla su mamá, ma. ¿Va que sí? Usted se va a traer leña, ma. Quizás la niña viene a jugar todo eso aquí abajo, ma. Y muy bien se escucha que su mamá la está llamando. ¿Qué te llamó? Ay, anoche salió. Mucho tarde. Yo cuño. Nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? Que ella platica más y sí, ya se le entiende. Ya se le entiende bien, ¿verdad? Ya se le entiende bien. La primera vez que venimos, pues costó entenderle, ¿verdad? Y ahora, sí. Lo bueno que le están haciendo siempre las terapias. ¿Sí? Sí. Ajá. Pues fíjese el motivo de nuestra visita, ¿verdad? Siempre una suscriptora que siempre ya ha apoyado, también las ha apoyado a ustedes, ¿verdad? Ella nos llamó hace poco y nos comentó que quería que viniéramos otra vez, ¿verdad? Sí, pues. A saber cómo sigue, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo está y la esta, situación? Y la vea suscriptora que lo sigue en nuestro canal Canche 502, es de aquí de El Salvador. Pero ella más que todo está en Estados Unidos, pero ella se ha adaptado a convive más con gente guatemalteca ahí en Estados Unidos, ¿verdad? Y ella agarró el costumbre de nosotros, ¿verdad? Ajá. Y ella, gracias a Dios, está apoyando a nuestra gente guatemalteca. Y eso es una gran bendición que ella nos está apoyando, ¿verdad? Y está apoyando las cosas que nosotros mostramos. Gracias a la suscriptora de El Salvador, ¿verdad? Que está en Estados Unidos. Le agradecemos porque siempre confía en nosotros para que nosotros podamos entregarle las ayudas para las personas que lo necesitan, ¿verdad? Uh-huh. Y así le agradecemos que siempre nos apoya. Y a toda la gente que siempre nos apoya también ahí en nuestro canal El Canche 502, ¿verdad? Que siempre les recomendamos que se suscriban y sigan viendo nuestros videos, siempre, ¿verdad? Y les tenemos un gran cariño a cada suscriptor que nos ve. Sí, nosotros son mil gracias a cada persona que nos apoya, ¿verdad? Sí, mil gracias mil gracias a Olivia Cruz, ¿verdad? De Salvador. Sí, ella es la que envió que envió esta ayuda para esta familia, ¿verdad? Para que siempre se le siga haciendo la terapia, ¿verdad? Terapia. Y se le dé vitamina, ¿verdad? Ajá. Ya que cada día ella va mejorando, ¿verdad? Ajá, cada día se va más mejor, ¿verdad? Que ahora ya que ahorita esta vez que la venimos a visitar, ya como que ya se le entienden las palabras que se le entiende más todito, ¿verdad? Lo que ella dice. Nosotros vamos a hacer la entrega de lo que nuestra vida suscriptora ha mandado de para esta familia, ya que son 300 quetzales, ¿verdad? Y le vamos a hacer la entrega, ¿eh? 100, 200, 300, ¿verdad? Ahí ya puede comprar lo que usted necesite. Ustedes sabrán, nosotros no sabemos la necesidad de cada persona, ¿verdad? Pero ustedes sí saben su necesidad, sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Así es. Ustedes sabrán con qué lo pueden ocupar, ¿verdad? Con para la cocina o para vitamina, su terapia, su vitamina. Si quiere dar algunas palabras de agradecimiento, ella se llama Olivia Cruz. Olivia Cruz de Salvador. Olivia Cruz, muchas gracias, que Dios la bendiga siempre y que le dé fuerzas para su trabajo. Yo no se lo puedo pagar, pero Dios le va a dar en abundancia. Y gracias. Así es. Gracias, ¿verdad? La cantará porque nos está apoyando, ¿verdad? Sí, la verdad, mil gracias, ¿verdad? Mil gracias que Dios la bendiga donde quiera que se encuentre, su trabajo, a su familia, que Dios siempre la bendiga, por tener ese buen corazón de ayudar a las personas, porque no cualquier persona, ¿verdad? Tiene ese corazón de hacia el prójimo, ¿verdad? Y ella está mostrando que tiene un gran corazón hacia las personas, no los conoce, ¿verdad? Porque definitivamente no la conocemos, pero ella conoce la necesidad de cada persona, ¿verdad? Que a través de nuestros videos ve la necesidad y ella decide apoyarlos. Y gracias también por la confianza de cada persona que confía en nosotros en depositar una ayuda para cierta persona, ¿verdad? Eso se lo agradecemos, la confianza, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Nosotros siempre seguimos brindándole el apoyo. En la parte de abajo siempre dejamos el número de WhatsApp para cualquier ayuda social, ¿verdad? Así es. Y usted siempre va a traer leña. ¿Sí? Sí, ya estamos viendo que ya tiene bastante. Sí, en la tarde lo vamos a traer leña. Sí. En la mañana hago todo yo aquí. Sí, qué bueno. Sí. Con eso se ayudan un poquito ustedes, ¿verdad? Sí, bastante, ¿va? Porque así como todavía en las aldeas, uno va a conseguir a los montes, decimos aquí en Guatemala. Sí, uno va a conseguir. Ya en los pueblos cuesta, como no hay. Ajá, como está bastante apueblado. Sí. Sí, pero qué bueno, ¿verdad? Que sea tu leñita cuando tienen necesidad. Venden algo ahí, ¿verdad? Sí. Es cierto. Así es. No, pues nosotros hemos llegado al final de este bonito video. Muchas gracias a todas las personas que siempre ven nuestros videos. Las personas que comentan, muchas gracias. Y las que no lo pueden hacer, pues también muchas gracias. Porque toman de su valioso tiempo en ver el video, ¿verdad? Sí. Siempre nosotros agradecidos con cada persona. Gracias por tomarnos
ese cariño, ¿verdad? Y ese, por tener ese buen corazón hacia las personas. Gracias por el apoyo que nos han brindado. Nosotros siempre seguimos brindando el apoyo a la gente que en verdad lo necesita, ¿verdad? Bueno, nos despedimos de este video, ¿verdad? Gracias a todas las personas que nos ven y esperamos que lo sigan viendo muchas personas más. Y les agradecemos de todo corazón que los apoyan. Gracias por confiar en nosotros y esperamos que día con día seamos. Y también más. A la suscriptora del Salvador, siempre sí, dándole las gracias. Dándole gracias, bendiciones, querida suscriptora Olivia Cruz. Que Dios me la bendiga y que un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre. Nos despedimos. Ustedes los vemos, siempre. Bye, adiós. Cualquier ayuda siempre venimos, ¿eh? Bye. Sí, los vemos. Bye. Ah, pues.